Bueno, lo importante del título, yo creo que del subtítulo es muy importante una visión personal. ¿En qué ha consistido esta, el concepto de esta exposición? Ha sido un año de trabajo en la que hemos pedido a 33 reporteros gráficos, realmente eran 32, pero los lanzamos a uno al final. 33 reporteros gráficos especializados en áreas de combate, en zonas calientes, de los más prestigiosos del mundo. Aquí entre estos 33 reporteros tenéis docenas y docenas de premios, World Press Photo, Pulitzer, Capa de Oro, que son los premios de fotografía de prensa más importantes del mundo. Hablamos siempre de fotografía de prensa, no fotografía artística. Entonces les hemos obligado a hacer un ejercicio muy complicado para ellos, me parece sencillo, que es elegir de sus archivos solo una foto. Hay gente como, por ejemplo, David Barnett o Tomás Pulli, que tienen ya 50 años en la profesión. Imaginaros qué archivos pueden tener. Entonces, elegí una foto que represente la guerra. Bueno, y otra que represente la paz. Y hay todos, ¿qué es eso de la paz? ¿Cómo represento yo la paz? O sea, pues eso, mando una foto de mi novia, ¿qué hago? O sea, es curiosísimo, ¿no? Gente que ha estado. Entonces, veréis una diferencia muy clara entre el área, o la sección, por llamarlo así, de la paz, que es este que está allí, y la de guerra. La de guerra es muy obvia. Es lo que hay en las guerras. Cadáveres, situaciones tremendas, porque es lo que ellos reflejan y como quieren reflejar. Pero la paz es algo bastante asombroso, de todo. O sea, hay hasta casi guerra dentro de la guerra. Para interpretar la paz, hasta cosas pues, como una tomatina de Buñol, porque ya, pues esto es una batalla muy divertida, ¿no? Que hacen los españoles, los valencianos, o lo que sea. Entonces, bueno, un poco lo que vamos a ver si os parece. Las fotos necesitan mucha reflexión, sobre todo algunas. Entonces vamos a empezar por lo duro, que es la guerra, y luego pasamos ahí a la otra área, que es la paz. Son 66 fotos al final, y como os digo, están, ahí tenéis a los reporteros, porque gusta ver también la foto de cómo es la persona que la hace. Es gente curtidísima, muy curtida, muy bregada, y yo supongo que muy afectada también por lo que han fotografiado, aunque la mayoría de ellos intentan mantener una distancia. Creo que la distancia es importante. Hay otros que no, sobre todo uno, que se ha comprometido completamente, ya pues, casi como una ONG, ¿no? Eso es, digamos, que es más comprometido para el trabajo del reportero gráfico, que tiene que intentar, pues, se lo tiene que comer. Se lo come todo, pero evidentemente tiene que intentar distanciarse más del trabajo que hace.